Muchas gracias por continuar con nosotros, público querido. Tenemos una noche muy tranquila con un cielo completamente despejado. Recuerden que ya estamos con Saulido Barrera en las complacencias, la pura cajeta. Me parece que tenemos a alguien por ahí en la línea, mi querido Marquito. Bueno, bueno. Buenas noches. Acá, Saulito Barrera, ¿quién anda por allá? Bueno, bueno. ¡Bueno! No, yo creo que se rajó, papi. Bueno, bueno. ¡Bueno! No, yo creo que, pues sí, de plano se rajó, mi hermano. Oye, pues, ¿qué te parece, mi querido Marquitos? Y mientras nos vamos a nuestro bloquecito paranormal, recuerde que el día de hoy estamos hablando sobre las brujas de Huichapan. Este lugar lleno de misterios y leyendas que... Marquito, ¿hay alguien en la línea? Bueno, bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno, bueno. ¿Quién habla? Por favor, dígame. ¿Sabes qué, Marquito? Yo creo que vamos con la... Recuerda que hace unos días se habló mucho sobre la extraña desaparición del locutor de radio Saúl Barrera, quien se encontraba al aire cerca de las 11 de la noche, cuando recibió una llamada y no se volvió a saber nada más sobre él. Bueno, pues las autoridades continúan investigando todo sobre su caso y están intentando por todos los medios dar con el paradero del locutor. Si usted tiene alguna información, por favor, comuníquese con nosotros a nuestros teléfonos o contacte con las autoridades correspondientes. Mi nombre es Natalia Rocha. He trabajado en medios nacionales e internacionales por más de 10 años. Me involucré en asuntos de investigación cuando dejé mi trabajo como la chica del clima, porque quería que tomaran en serio mi trabajo. No quería ser solamente un objeto más en los medios. Hace apenas unos días se reveló oficialmente que uno de los locutores más conocidos en el estado de Hidalgo había tenido un extraño encuentro telefónico con una supuesta bruja del municipio de Huichapan, municipio localizado al poniente del territorio hidalguense dentro de la región denominada como Valle del Mezquital. Sí, claro que estamos enterados del asunto. Y la verdad es que hemos desplegado un fuerte operativo de seguridad e investigación en coordinación con las autoridades de Tula de Allende. ¿Dónde se encontraba este muchacho? Estamos revisando todas las posibilidades y en cuanto tengamos información oficial, con gusto se las haremos llegar. Escuché sobre el caso de Saúl en el noticiero de la radio por la tarde al volver de mi trabajo. El solo hecho de imaginar lo que pudo haber ocurrido me hace sentir extraña. Además, se volvió un incidente del que nadie quería hablar, del que nadie quería hacerse responsable. Y pues el caso de Saúl Barrera, el locutor de Tula,
La verdad sigue siendo muy desconcertante. Acá en Pachuca también ha sonado muy fuerte el caso de su desaparición. No se tiene claro si tuvo que ver con algo realmente paranormal o si él lo habría planeado desde el principio todo, ¿no? Seguiremos al pendiente sobre esta situación y sobre Saúl. Fue entonces cuando sentí la necesidad de investigar lo que ocurrió con el locutor. Porque tú lo sabes, la gente no solo desaparece y ya. Así que llamé a Manuel, el camarógrafo, y comenzamos con la investigación. Mi nombre es Manuel Aguilera, soy camarógrafo de televisión. Trabajo en un noticiero en Tula de Allende. Siempre he sido muy comprometido con mi trabajo y siempre he amado las historias paranormales y misteriosas. Pues llevaba muy poco trabajando en el canal, pues a los jefes siempre les ha encantado mi manera de trabajar y mi compromiso. Sin embargo, una de las condiciones para quedarme en planta era trabajar de campo con Natalie. Yo a ella ya la había visto en otro programa, como la chica del clima. Siempre se me hizo alguien sin mucho talento, la verdad. Ya sabes cómo es la mafia de la televisión, ¿no? Siempre contratan caras bonitas. Era un poco complicado trabajar con alguien que no te daba esa confianza de saber lo que estaba haciendo. Y además todos sabíamos que si no entregaba un reportaje importante, podía hasta perder su trabajo. Encontré un video en redes sociales que él mismo grabó en la noche, en la estación de radio. Él menciona que podía ver cosas muy extrañas en la oscuridad. Hola amigos, buenas noches. Ya estoy por acá en la estación. Y desde hace algunos días algo muy extraño está pasando. A ver si puedo mostrarles. Hay algo allá afuera. Espero que lo vean. Desde hace rato hay algo muy extraño allá afuera. Y estamos intentando grabarlo desde hace rato con Marquito, pero no alcanzamos a defenderlo. Ustedes pueden verlo. Hay algo ahí muy extraño. No sabemos lo que es, pero es muy extraño. Parece como si hubiera una persona parada ahí de fuera, pero al menos. Natalie comenzó a obsesionarse con el caso. Yo al inicio pensaba que Saúl solo había abandonado su trabajo o quizás solo se había ido de fiesta. Después las cosas comenzaron a estar un poco más extrañas, cosas inexplicables. Saúl Barrera era el titular de una estación de radio. Él se caracterizaba por su buen humor y por su pasión por los temas paranormales. La gente que trabajaba con él menciona que de la noche a la mañana cambió, se volvió una persona muy oscura y perdió esa actitud tan activa. Era una noche como las demás. Saúl se encontraba al aire en su programa de radio. Precisamente estaba hablando de las brujas de Huichapan. Uf, ahí es un tema serio. He escuchado que no puedes pronunciar la palabra bruja los días viernes y a los recién nacidos hay que tenerles mucho cuidado. Hay quienes aseguran que los viernes, cerca de la medianoche, se pueden ver bolas de fuego en el cielo. Incluso en las calles se pueden escuchar voces y risas. Intentamos hablar con su compañera Ana Monroy, sin embargo decidió no dar declaraciones al respecto. Sabíamos que Saúl tenía una conexión con su compañera Ana, y también sabíamos que si alguien pudiera saber algo de él, sería ella. Pero desafortunadamente, no logramos que hablara con nosotros. El personal de la estación de radio guardaba un silencio bastante misterioso.
claro que conocí a Saúl. De hecho, él llegó a la estación cuando todo el concepto cambió y dio un giro inmediato. Marco es el único que sabe lo que realmente ocurrió esa noche. Estábamos en el programa, como todas las noches, y este transcurría de manera normal. Íbamos regresando del corte ya para entrar al bloque paranormal. Él ya había dado la introducción al tema, que era las brujas de Huichapan. Recibió una llamada. De repente entró una llamada. A Saúl casi no le gustaba recibir llamadas al aire sin que hubiera un previo aviso o pasaran por un tipo filtro. Había recibido ya todo tipo de llamadas, desde gente que lo apreciaba de verdad hasta gente que le gustaba llamar la atención. Yo escuché la cinta testigo de la llamada y fue bastante aterradora. Muchas gracias por continuar con nosotros, público querido. Tenemos una noche muy tranquila con un cielo completamente despejado. Recuerden que ya estamos con Saulido Barrera en las complacencias, la pura cajeta. Me parece que tenemos a alguien por ahí en la línea, mi querido Marquito. Esa llamada fue algo que me marcó de por vida. De hecho, yo no quise escuchar la cinta testigo. Bueno, bueno. Buenas noches. Acá, Saulito Barrera, ¿quién anda por allá? Siempre filtramos las llamadas antes de que salgan al aire. Pero esta vez fue distinto. Bueno, bueno. ¡Bueno! No, yo creo que se rajó, papi. Bueno, bueno. ¡Bueno! No, yo creo que, pues sí, de plano se rajó, mi hermano. Oye, pues, ¿qué te parece, mi querido Marquito? Si mientras nos vamos a nuestro bloquecito paranormal, recuerde que el día de hoy estamos hablando sobre las brujas de Huichapan. Este lugar lleno de misterios y leyendas que... Yo cerré esa llamada. Yo la colgué desde la mesa de controles. Marquito, ¿hay alguien en la línea? Bueno, bueno. Sí, ¿quién habla? Bueno, bueno. ¿Quién habla? Por favor, dígame. En ese momento, el ambiente se volvió bastante tenso. Esa llamada fue real. ¿Quién habla? Por favor, dígame. Intenté cerrar la llamada directamente desde la mezcladora, pero no funcionó. Esos sonidos. ¿Sabes qué, Marquito? Yo creo que vamos con un poquito de llamada. Jamás se volvió a saber nada de él. Salió de la cabina. Se fue. Solo caminó hacia la oscuridad. Hay un video de una cámara de la estación que logramos obtener. Simplemente desapareció. Y nadie más volvió a saber nada de él. Continuamos la búsqueda durante varios meses. Todo apuntaba a que podría estar allá afuera en la ciudad, vagando por las calles, en algún callejón, bajo un puente. Todos por dentro sabíamos que este era un caso completamente diferente a lo que habíamos visto. Por más que intentamos, no logramos nada. Al final, la investigación se cerró, como si nunca hubiera existido. Creemos que alguien le llamó desde una casa abandonada en Huichapan. Nat se esforzó por mucho tiempo. Se obsesionó tratando de encontrar la verdad. Perdí mi trabajo.
Después de eso, ella no logró superar el bache laboral en el que se encontraba. El caso le demandó mucha energía, mucho trabajo, mucho tiempo. Finalmente no obtuvo las respuestas que estaba buscando. Por mi parte, solo me reasignaron. Dejé de trabajar en campo con Natalie y me pasaron de planta al set de televisión. No la volví a ver después de eso. Abandoné los medios después del caso del locutor. Es irónico. Intenté que la gente me tomara en serio, pero desafortunadamente fue todo lo contrario.